El maíz está llorando el agua. Es una de las primeras cosas que nos dice el campesino de Mayabeque, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Denis Sánchez Valera, quien también es presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio del municipio de Nueva Paz. Nunca pensé ser diputado a la Asamblea Nacional. Bueno, con 34 años, sí, es tercera vez que salgo de delegado de base, pero nunca pensé ser diputado. Es una gran tarea, una gran responsabilidad que tengo de representar al municipio de Nueva Paz a nivel del Parlamento cubano, un campesino. Eso es un reto fuerte, porque ahí solamente no se decide el municipio, se decide el país. Denis no puede desprenderse de las más de 700 hectáreas de tierra roja de su cooperativa, aunque estudió las carreras de técnico medio de comercio y la licenciatura de cultura física. Es poderosa la fidelidad a su padre y a sus raíces. Las raíces que siempre me han rodeado son las de los campesinos. Mi familia, tanto las de mi mamá como las de mi papá, son campesinos los dos. Y bueno, siempre me gustó el campo. Mi papá fue un gran maestro durante 34 años. Siempre él al lado mío, y las tareas que siempre se veían en la casa más abundantes eran las del sector cooperativo y campesino. Alguien me decía a los días que cuál era el método para tener los éxitos en el trabajo. Si se trabaja, se logra lo que se quiere. Hay también limitaciones con los recursos, pero bueno, con lo que tenemos y lo que podemos hacer, con la innovación, con la ciencia y la técnica, estamos avanzando. Así estamos hoy teniendo buenos resultados, la cooperativa está en óptimas condiciones, tanto económica como productivamente. No tiene tiempo libre, admite el joven diputado de 34 años de edad, que mantiene verde como sus sembrados, la esperanza en la juventud y el campesinado. Lugairo nunca ha defraudado a la revolución. Más. Y yo digo que hay que apostarle más. Habrá que tomar algunas medidas, pero digo que hay que apostarle más a la agricultura. Primero, yo tengo mucha confianza en mi persona, ¿no? En la revolución. Yo digo que la revolución lo puede todo. Con la revolución todo y sin la revolución nada. Y en lo otro, en la juventud. Hay que dar un voto de confianza a la juventud. Sí se puede. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo posible y lo imposible para representar a Cuba en el Parlamento. Hoy le toca a la juventud, me toca a mí representarlo. Yo digo que sí. En Mayabeque, Marlene Cabo Verde, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.